El municipio de Manta debe devolver un terreno por el que pagó por expropiación casi medio millón de dólares. Esto tras una resolución judicial que determinó que el predio le pertenece a la familia Santana y no a una persona a la que se le canceló el dinero en el 2015. Un predio institucional por el que se canceló un valor, se pagó cerca de 500.000 dólares, pues y ahora resulta que hubieron errores en esa declaratoria de utilidad pública, que no era del señor Mollón a quien se le pagó. Carlos Teodoro Delgado, abogado de la familia Santana, explicó que fueron dos los procesos de expropiaciones realizados a 20 hectáreas que pertenecen a esta familia. Inicialmente el municipio le reconoció dos, por lo que entablaron una acción judicial que permitió que se les devuelva el predio en su totalidad. Arbitrariedad, por eso la justicia constitucional le ha dicho a la alcaldía que ha cometido un acto de arbitrariedad y ha dado el derecho que corresponde a los hermanos Santana Cedeño como legítimos dueños y le ha mandado a reparar el derecho a cancelar la expropiación en contra de los señores Santana, que ya la cumplió el señor registrador de la propiedad. Richard Santana, dueño del terreno, asegura que por la expropiación que en esa época se hizo para construir planes habitacionales, no recibieron ningún tipo de pago. Sí, hicieron una supuesta expropiación que no fue legal y ahí fue que pagaron a X persona un dinero y ese dinero que nos querían endosar nosotros, como que ya la propiedad estaba pagada. Sobre este tema, vía telefónica, el exalcalde de Manta, Jorge Zambrano, aclaró que el pago fue ordenado vía judicial. Yo no ordené el pago. Yo ejecuté una resolución de una autoridad judicial. Cuando ellos reclamaban el pago de 20 hectáreas, si mal no recuerdo, la resolución basó en 18 hectáreas de pagarle a los señores Mollón y 2 hectáreas a la familia Santana. Desde la actual administración municipal se informó que el caso será reportado a la Contraloría General del Estado para que se determinen responsabilidades. Que enviar el procedimiento a la Contraloría, porque obviamente ha habido valores que se pagaron, valores bastante altos que se pagaron, y finalmente por un predio que no va a ser de la institución, sino que hay que desbloquearlo. Tras esto ocurre, la familia Santana espera que el municipio cumpla con la resolución judicial y puedan tener acceso a sus predios.